Ya estamos de regreso, son las 10 con 27 y hemos venido comentándoles sobre la importancia que tiene participar en esta campaña para apoyar a las personas que se encuentran en una dificultad debido precisamente al paso de estos meteoros que han azotado a las costas de México, tanto la depresión tropical Ingrid y también Manuel, y pues estamos pasando, ya tenemos el número de cuenta ahí en pantalla de Banamex, de Bancomer, para que usted realice sus depósitos y le solicitamos de manera permanente que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche están abiertos los patios de la Cruz Roja México, y particularmente los capitalinos siempre nos hemos distinguido por el apoyo que hemos brindado siempre en situaciones de desastre, y pues ahora algunos hermanos nuestros, incluso no muy lejos en Morelos, el río Amacuzac está desbordado y dejó incomunicadas casi 5 demarcaciones, así que se requiere que usted lleve a la Cruz Roja leche en polvo, alimentos enlatados y no perecederos. Es Bancomer y la cuenta está muy fácil: 0404040406. Ahí está, 0404040406. Parece canción. Bueno, está aquí con nosotros. Agradecemos a Roselena Orcasitas. Ella es representante del grupo Segrel y de otra organización que fundan, que se llama Mecenas de Arte y Cultura desde el 2010, y ellos tienen como misión pues la difusión de del arte, de la cultura, y pues como hemos venido charlando en los últimos minutos, les interesa mucho el cine y la música antigua. Mi primera pregunta sería, ¿qué es lo que mueve Roselena para hacer estas actividades? Bueno, realmente somos un grupo de artistas que tenemos la intención de promover el arte, pero como una forma diferente a lo que se hace comúnmente, por ejemplo, en el cine, que es un cine comercial. Nosotros queremos promover a los cortometrajistas mexicanos de manera internacional. Y también nos interesa mucho rescatar el patrimonio musical nacional. Sí. Entonces estamos buscando Jocelyn, buenos días y qué bueno que te sumas a esta mesa de análisis esta mañana. ¿Qué te parece este proyecto? Y pues es importante que existan organizaciones que estén dedicadas a la divulgación del arte, ¿no? De la cultura. Que sí, porque si no, entonces ¿quién lo ve? Y gracias a ustedes por estar ahí y por seguir apoyando a todas los nuevos niños que van creciendo, niñas, y tener esta parte todavía en México, que es muy importante, ¿no? Exacto. Yo lo que quería preguntarte también es a qué población están dirigiendo el apoyo. ¿Son más a jóvenes y niños o son a creativos? Adulto. ¿Dentro de qué ámbito? Cine, cultura, hemos conocido también que tienen un enfoque dedicado también a la música antigua, del medievo, que nos encanta, por cierto. A ver qué día te pones de acuerdo con Jocelyn para que tengan aquí en el estudio pues una agrupación de música medieval. Ojalá que la podamos escuchar. Claro que sí. De hecho, nosotros estamos ahora trabajando con el grupo Segrel, que tenemos un proyecto de música que se tocaba en Chalco en 1772, sí, que estuvo guardada durante muchos años en Estados Unidos, en Los Ángeles, en una biblioteca, y no se volvió a tocar desde que se tocaba con estos grupos en haciendas de Chalco, que también es música para bailar, que es música donde uno se siente inmerso, porque es parte de nuestra cultura y así lo sentimos, pero en cierto punto es música que se dejó de tocar porque se olvidó, y ahora nosotros estamos haciendo un rescate y la vamos a presentar dentro del Festival de Música Virreinal en el Tepoztlán, sobre la que versa el documento. La inauguración es el 5 de octubre. ¿Tepoztlán o Tepozotlán? Tepozotlán, okay. Estado de México, perdón. Y también tenemos un concierto que es la presentación del disco que amablemente Conaculta nos apoyó el año pasado para hacerlo.
el metieron su proyecto y se los aprobaron. Así es, nos aprobaron para este rescate de esta obra. Y bueno, no fue con los suficientes fondos que nosotros hubiéramos pensado, pero pudimos hacer un disco, que vamos a hacer la presentación de este concierto y de este disco en el antiguo Colegio de San Ildefonso el 27, domingo 27 de octubre a las 12 del día. Los invitamos a todos. Sí, tenos al tanto para hacer todo lo posible, llevar cámaras. A ver si podemos sacar al menos la emisión de audio en vivo, esa sí se las garantizo. Eso sí la hacemos. La de video, pues podemos tomar algunos fragmentos y los traemos acá para el martes siguiente, después de esa fecha, si te parece. Claro que sí, muchísimas gracias. Y de la parte del cine, tenemos dos festivales a los que estamos apoyando, que uno es Short Short Film Festival de la Ciudad de México, que está con el Short Short Film Festival de Japón. Ahí ese acaba de terminar y ahora vamos a empezar del 16 al 20 de octubre el festival Todos Somos Otros de la Diversidad Social, y es un festival internacional e incluyente. Aquí tenemos el concurso del el premio al mejor cortometraje hecho por una mujer, el premio al mejor cortometraje universitario, también tenemos el premio al mejor cortometraje de los pueblos y al mejor cortometraje mexicano. Aquí nosotros lo que ofrecemos a los cortometrajistas que participaron con nosotros, bueno, que están participando con nosotros, es llevar sus cortometrajes a un diverso público y principalmente llevarlo a nuestros festivales hermanos internacionales, que es el Festival Solo para Cortos en Barcelona y el Festival de Ljubljana Luxus. ¿Y están en busca de nuevas personas, de nuevos talentos? Sí, sí, definitivamente estamos buscando nuevos talentos y estamos propiciando el que se incluya al público en este, en estos eventos, porque lo que queremos es dar cursos al público. Por ejemplo, en este del grupo de Segrel, lo que nosotros queremos en una segunda etapa sería hacer la investigación dancística y dar cursos para que la gente pueda bailar esta música y hacerla suya, y, ¿por qué no?, pararse al final de nuestra durante la colonia, la época virreinal, de alguna manera se ha compilado muy poco. Así es. Sin embargo, es muy importante esa época porque es cuando se empiezan a construir esta música mixta. Sí, tiene un poquito de las bases de los ámbitos de la música europea, pero que se están mezclando con las pautas de la música tradicional de la gente de color, de la cultura africana, y da como resultado el jarabe. Estamos viendo un poquito en las pantallas. Exacto. Entonces esta música es muy importante porque da cuenta sobre los orígenes de la música totalmente pues nativa, digamos originaria de México colonial. Y algo que te quiero preguntar, también hay esfuerzos, según tengo entendido, para recuperar instrumental en base a las investigaciones. ¿Se están haciendo nuevos instrumentos de la época? Bueno, nosotros tenemos nuestros instrumentos de música antigua y hay varios lauderos que trabajan con el grupo Segrel en esto. Mira. Y sí, bueno, estamos recreando. De hecho, hace poco se acaba de hacer una mandolina, porque yo también soy músico y toco la mandolina. Eso. Y me han hecho una mandolina barroca para empezar a integrarme con el grupo Segrel y tocar también con ellos. Sí. Hace ratito hizo una pregunta, Said, creo que no contestaste. ¿Que es para todas las edades o específicamente algunas edades? Sí, ¿a quién está dirigida el apoyo de ustedes? De hecho, nosotros estamos hablando de todas las edades. Esta música también es para niños, y dentro del Festival de Cortometrajes de la Diversidad Social estamos participando también con niños que están concursando con nosotros enviando sus cortometrajes. Y de hecho, qué tenemos... Maravilla. Otro proyecto esto te iba a decir. Que trabajamos en una biblioteca que se llama El Mazunte, en las playas de Mazunte, en Oaxaca. ¡Qué maravilla! Esta biblioteca... Dedicados a la preservación de las tortugas. Así es, en Mazunte. Y nosotros aquí estamos muy preocupados por el público infantil, les estamos dando cursos de reciclado, de permacultura, y también estamos incluyendo al público adulto, pero también se dan... algunos espectáculos para niños ahí como marionetas, y ahora estamos buscando otros apoyos para dar
cursos de manera continua durante todo el año del año 2014. Estamos hablando de libros, es que es algo que... Ah, sí. Nuestra biblioteca en Mazunte, bueno, empezó con un espacio que no tenía absolutamente nada y hicimos una recolección el año pasado de más de 5,000 libros y ahora los niños tienen acceso a ellos. Se les está dando también un curso de cómo buscar información dentro de los libros y pláticas con cuentacuentos de todos los libros que se recabaron, que amablemente muchísima gente aquí en México nos hizo favor de entregar para ellos. ¿Cuántas personas ya participan en Grupo Segrel y están constituidos desde el 2010, verdad? No, Grupo Segrel tiene ya 17 años. Okay. Y somos alrededor de, bueno, yo no ahora estoy funcionando como su representante, pero es un grupo integrado por 17. El director es el músico Manuel Mejía Armijo. Sí. Y bueno, ellos se han dedicado básicamente a música de la independencia, uh-huh, a música antigua y a rescatar obra que, como en este caso, se encontró y que prácticamente podría decirse que es inédita. Llévales a tanto a Mecenas como a Segrel dos invitaciones. Planeta 2013 y las organizaciones que participamos en la parte cultural y espiritual estamos convocando a dos eventos. El primero es en octubre, se llama 1440 minutos por la paz. Uh-huh. El botoncito está en la página principal, Planeta 2013, y pueden llenar su registro y de lo que se trata es que participen en nuestra ofrenda de paz con música. Ah, encantadísimo. Entonces, en lugar de que se pronuncien con un discurso, con una meditación, una oración, ¿por qué no nos ofrecen música del medievo? Sería ideal, sí, claro que y sí. Y estamos recibiendo ya las diferentes propuestas para ir creando una lista de grupos participantes. Estamos por confirmarles la sede para la Ciudad de México y todo esto va a ser transmitido en tiempo real por Planeta 2013 a todo el mundo. Claro que sí. Recibimos también los enlaces vía Skype de otros países que serán también transmitidos en una mega pantalla para que podamos disfrutar de esta propuesta que es construir una ofrenda con diferentes acciones de paz, la música lo es, durante 24 horas. Increíble, la verdad. El otro esfuerzo es que ustedes participen con nosotros en el Consejo de Visiones para noviembre próximo. Okay. El Consejo de Visiones es un foro que invita a las organizaciones que tienen esfuerzos dedicados a la preservación de las especies y el amor, el cuidado de nuestro hábitat. Así que el Consejo de Visiones tiene como objetivo el poder alinear esfuerzos para realizar tareas conjuntas y esto también está ya organizado para construir una aldea de paz durante 8 días. Entonces se hace un trabajo colectivo, nos organizamos en grupos y cada organización va tomando una parte del foro para proponer el trabajo colectivo y otra para presentar sus trabajos como organización. Muchísimo. La información también ya está en Planeta 2013. Quédate con nosotros, vamos a ir a una pequeña pausa. Son las 10:40 minutos y yo de regreso le tengo un poquito más información sobre esta situación de emergencia que vive el estado de Guerrero. Esto es Conciencia Planetaria. Regresamos.